tengo el placer de presentaros algo que acaba de llegar a mis manos. Algo increíble, épico, indescriptible. La figura de Evil Luzu en colaboración con YouTube. Es extremadamente épico, Evil Luzu. Y la caja está súper guay, tiene a Manolo y la pala de diamante. Igual vestido que mi personaje, con el pelo, Manolo, la pala de diamante. O sea, Dios mío. Podréis comprarla a partir del 8 de diciembre, yo os mantendré informados. Pero junto a YouTube vamos a hacer un sorteo para que podáis conseguir alguna de forma gratuita. Y os voy a explicar exactamente lo que tenéis que hacer. Para empezar, id a evilluzu.youtube.com. Os vais a encontrar esta página, en ella os dice las cosas que tenéis que hacer: seguir a YouTube en Twitter, visitar YouTube en YouTube y en Reddit. Hacéis cada una de estas cosas, os va a sacar como una pantalla para poder hacerlo, autorizar sí. El de Twitter hecho, vamos al de YouTube, visitamos, genial, suscribirse, fantástico. Y por último, visitar a YouTube en Reddit, fantástico. Eso es todo lo que tendríais que hacer y así entráis en el sorteo. Muchísima suerte a todos. A los que vais a comprar la figurita, el 8 de diciembre a mediodía, alrededor de las 12 de la tarde, hora de Los Ángeles, estará a la venta. Yo os avisaré, no os preocupéis. ¿Qué está ocurriendo con los luzónidos? ¿Qué está ocurriendo con los luzónidos? El planeta Carnivus, los luzónidos nos están esperando porque en el anterior episodio evolucionamos a una especie de rata de mierda. Hoy seguiremos avanzando. Ok, estamos por aquí. El día anterior me quedé como único espécimen casi de mi especie. Esto es una chati, ¿verdad? O... quiero decir, ¿eres una chati o eres un chato? Porque si te voy a hacer la llamada de apareamiento, no vamos a poder tener hijos si no eres una chati, ¿sabes? Acaba de poner un huevo. Ok, creo que es una chati. ¡Mira, acaba de hacer otro! ¡Fantástico! Ya tengo dos. Y ahora a este. Por aquí hay bichos y probablemente me los vaya a cargar. A ver, tú, hermano. Le voy a impresionar. Vamos, vamos, vamos. Que suena como un burro. Cuidado, cuidado, cuidado. Venga, venga, venga. ¡Pegadle todos, pegadle todos! Toma, 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 toma. Si se hacen los duros, me lo cargo. De un mordisco. ¿Ok? Parece que va a buen puerto esto, ¿no? Bailan, bailan, bailan. Ok, ok, ok. Fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate lo que te bailo, bicho. ¡Oh! El pichuli son amigos ahora. ¿Y para qué sirven? No me esperaba esto, ¿eh? Yo pensaba encargármelos. El patodrilo. Es entre un pato y un cocodrilo, entiendo. ¡Que son patos cocodrilo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! No vayas al agua, no vayas al agua, cerdo. No vayas al agua, que no te puedo seguir. Había una rifa y te has llevado todos los boletos para una buena hostia. ¿Por qué escapa? ¿Por qué escapa? ¡No escapes! ¡Patodrilo! Mira, mira cómo ha corrido el otro. ¿Veis? Ahí sí que hemos conseguido ADN y nos hemos cargado a la especie entera. Muy bien, muy bien. Mira, una parte de aquí. Ok. ¿Por qué no la pilla? Ojos. ¿Eh? ¿Por qué hay una nave espacial volando por encima mío? ¿Yo qué hago si soy una mierda de rata con piernas? Vamos a ver aquí los gruñiditos estos. Ahí está. Alfa gruñóptero. ¡Han abducido a uno! ¡Los marcianos! ¡Le van a hacer experimentos! ¿Qué está ocurriendo, tío? ¿Qué está ocurriendo? Y que no se me lleve a ninguno de los míos la nave esa de mierda, ¿eh? Voy a comer un poco. Necesito más. Oye, ¿y este? ¿Este de dónde ha salido? ¿Tú de dónde has venido? Cuidado que vienen más por ahí, ¿eh? Venga, 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 venga. Brincao. Ven aquí. Claro que sí. Veo más interrogaciones por todas. ¿Qué le ha pasado a este? ¿Qué te ha pasado, compañero? ¿Le ha caído algo del árbol? ¿O qué? ¿Qué narices ha caído? No sé, que de repente tenía como estrellas en la cabeza, tío. Que nadie puede hacer nada contra los luzónidos. Somos realmente la especie dominante. ¿Hay más de estos pringados por aquí o no? Aquí hay uno. A ver. Ariestes, ven aquí, ven aquí. No mires para atrás, no mires para atrás. Me mira para atrás como diciendo, oh shit. Ojo, no me vayan a atacar de repente estos, que mírales, que están como cabreados, tío. A mí esto me pone de muy mala leche.
¡Cállate la boca, tío! ¡De gruñir ya! ¿Qué pensabas que iba a pasar aquí por ponerte farruco así? ¿Hemos crecido? ¿Cerebrito? ¿Cerebrito? Dime que es... ¡Sí! ¡Sí! Me ha crecido tanto el cerebro que me he caído inconsciente. Felicidades, tu cerebro está completamente desarrollado y a punto de estallar. Disponte a evolucionar al estadio tribal. ¿Qué dices? Has llegado a la cúspide de la cadena alimentaria. Cuando estés listo para probar la vida en tribu, haz clic en el botón avanzar. Igual me cargo unos cuantos más de estos antes de hacerlo, ¿no? Para tener más ADN, para hacer cambios. Sí. Vamos, 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 vamos. Vamos, callaos, pringaos. Tanto grito. Venga. ¡Venga, a dormir! ¡Venga, a dormir! ¡Muy bien! A ver, tranquilo todo el mundo, no tengamos un problema, ¿eh? Un revés y os pongo a cuatro patas. Ok, todo bien, todo bien. Nadie se ha puesto nervioso. A ver aquí qué tenemos. Dame. Fantástico. ¿Y por aquí? Alguien ha lanzado. Ya se ha puesto a pagarse de hostias. Cuidado, cuidado, cuidado. Venga, tengo 47 de vida, ¿eh? Cuidado, cuidado, que no se nos líe. Cuidado que no se nos líe. 34. 34. Vale. Un segundo, tengo que comer. Tengo que comer porque si no, se me bajan. Quiero encontrar más partes para poder ponerme. Porque las partes que luego tenemos en la zona de customización vienen de todas estas cosas que encontramos, como los restos que hay por ahí. Pues nada, creo que ha llegado la hora, ¿no? Evolucionar, avanzar a tribu. Me decían que tengo opción de customizar antes de que esto ocurra. Así que avanzamos y customizamos, que es lo importante, ¿vale? Tengo que darle ahora mismo el aspecto que más o menos queremos que tenga nuestro bicho después. Vamos a hacerle, por ejemplo, así... Un aspecto grande. Ya no nos hace falta la cola, tío. Esta cola ya tiene que desaparecer. Así. Orejas con un aspecto más humano. Que apunten hacia adelante, ¿sabes? Para poder escuchar lo que tenemos delante. Al final los ojos que tenemos están bastante bien. Igual se los voy reduciendo un poco y poniéndolos hacia adelante. Así como os decía, ¿eh? Para que sean... Qué mala pinta tiene este bicho, tío. Una pinta rarísima, ¿no? A ver, un segundo. ¡Wow! ¡Qué asco! Es solo para colocar las otras piernas antes de hacer esto. ¡Wow! ¡Qué pinta tan extraña que tiene esto, tío! Así. Así. Vale, esto va teniendo una pinta un poco más humana, ¿no? O sea, me falta un poco de gemelo. Mira. Esto es una pierna ya en condiciones, ¿no? Le voy a cambiar los pies. Ahí. Esto tiene un aspecto mucho mejor. ¡Mucho mejor! ¿Hay algún brazo que me venga mejor? Porque no sé cuál es el que yo estoy usando. Así. Y ahora se los colocamos en un lugar donde tenga sentido. ¿Vale? Así, así, fijaos. Esto es súper humano, súper humano. Esto hay que alargárselo un poco. Unos brazos un poco largos, pero que está bien, ¿sabes? Y se los vamos a ampliar, o sea, un poco de músculo, ¿sabes? Para que dé un poco de miedo. Si no, este bicho es una caca. Un aspecto humanísimo, humanísimo. Así, por ejemplo. La boca. Mira, le quitamos la boca y le colocamos esta. Uf. Esto me está gustando mucho. Fijaos en esto. Los ojos se los voy a arreglar también. Así un poco más. ¡Qué guau! ¡Qué pinta más rara! Vamos a ir a la zona prueba de movimiento, a ver qué tal se mueve. Fijaos. ¿Cómo se mueve, no? Me hace mucha gracia este bicho de mierda, tío. Pero cada vez va siendo un poco más humano, ¿os dais cuenta? Mira. Igual le hago los brazos un pelín más cortos. Así. ¿Cuál va a ser el color de nuestro luzónido? Fijaos. Esto puede estar guay, ¿eh? Estamos listos. Estamos preparados. Tengo 3 de canto, 5 de baile, 3 de pose. En el ataque estoy bien. Tengo hurtadillas, tengo manos. Si luego veo que me apetece, igual le pongo unas alas y volamos. No lo sé. Y así es como nos vamos a convertir en una tribu. No sé qué cosas nuevas vamos a poder hacer. ¡Que va a hacer fuego! ¡Vamos, vamos! ¡Tun! Oye, ¿qué? ¿Así no vas a hacer fuego, pringao? ¡Rózalo contra algo! ¿Qué estás haciendo? ¡Wow! Somos todavía unos retrasados mentales. ¿Qué? ¡Pero si no has hecho fuego! ¿No? ¿Qué estás celebrando? ¿Qué estás celebrando, amigo? Wow, somos imbéciles. Lo tenía que haber visto venir. ¡Oh! ¡Hemos hecho el fuego!
¡Mira, tengo un cetro también y todo! ¡Soy un chamán! ¡Soy un chamán luzónido! ¡Felicidades! ¡Estás a punto de entrar en el estadio tribal! ¿Cuánto hemos avanzado desde que éramos una mierda de célula en una charca? ¿Os dais cuenta? Poco a poco, paso a paso, hemos ido avanzando, superándonos, cargándonos a toda la peña que había en el planeta. Y todavía habrá más, y construiremos más. Pero tengo ansiedad por ver a dónde llegamos, que ¡ojo, que tengo casas! ¡Guau! Con un techo sobre tu cabeza y el fuego en la palma de la mano, entras en la era de las herramientas hechas a mano y el batir de tambores. Pero ten cuidado, se formarán otras tribus en el globo. No bajes la guardia. Ya diriges una floreciente tribu de tres. Puedes seleccionar a los miembros individualmente o por grupos para darles tus órdenes. Debes relacionarte con otras tribus para que progrese tu barra de avances. Esa es tu barra de avances, genial. Para que tu tribu avance, debes alinearte con otras tribus o conquistarlas. Bueno, creo que ya sabemos por qué ruta va a ir todo esto. Tu primera tarea consiste en vestir a tu clan en el proveedor de la tribu. Haz clic en la choza. ¿Les puedo vestir? Dios mío, ¿pero qué es este juego? Por favor. Oh shit, que le estoy poniendo armadura, tú. Quite plumas. Aquí el taparrabos, tú. Para que no se nos salga la pichula cuando estamos combatiendo. Le puedo poner una mochila también, al parecer. Y le vamos a poner una mochila molona. Máscaras. Mira, le voy a dejar las cejas fuera para que tenga más expresión, ¿sabes? Así, así me gusta, así me gusta. ¿Aro? ¿Un aro para dónde? ¿Le puedo poner los aros en los pezones? Ok, llevamos unos aritos en los pezones, claro que sí. Para que la gente sepa que no le tememos al daño y al dolor, ¿sabes? Creo que de momento tenemos que encontrar más cosas. Y supongo que lo encontraremos a medida que vayamos también matando otros bichos. Como siempre, agradezco muchísimo cualquier consejo que me podáis dar. Cualquier cosa que se os ocurra, los que conocéis más el juego y todo esto, ¿no? Dadme consejos... todo lo que podáis. Esto, mira, se lo voy a poner en plan coronita, tío. Se lo voy a poner en plan coronita. Así, 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 así. Dadme consejos, chicos, que os lo agradeceré muchísimo. De momento, así vamos a estar. Somos aldeanos luzónidos y estamos preparados para seguir conquistando el mundo. Pero esta vez ya, o sea, se siente ahora como un juego absolutamente distinto. Así que a partir del próximo episodio, esto de repente se ha convertido como en un juego de estrategia, tío. O sea, que a partir de ahora, ya los controlo y los puedo mover. Estoy flipando con este juego, tío. Como siempre, chicos, si os ha gustado el episodio y queréis ver más en el canal, apoyando con un me gusta gigantesco, suscribíos si no lo habéis hecho, porque de esa manera podéis activar notificaciones y enteraros de cada vez que subo un nuevo vídeo. Manteneros alejados de los creepers que rompan el culo y nos vemos en el próximo. A esparcerse peches. Una maravilla.